Sí, se podía ganar porque el partido jugado creo que hemos merecido, se merecía ganarlo, pero puede pasar que tú no eres capaz de ganar. Salimos con buenas sensaciones para el partido de vuelta porque el partido ha sido un partido bien jugado. Hola, ¿qué tal? David Álvarez del País. Guardiola ha elogiado ahora mucho el partido de Rüdiger y Alaba y cómo le habían quitado muchos espacios a Haaland y cómo había eso dificultado el juego de Haaland. ¿Cómo era el plan que tenía y cómo valora usted el partido de los dos centrales? Yo creo que más que Haaland nos hemos focalizado en el control de los jugadores entre línea, De Bruyne, Gundogan, y ahí creo que el trabajo de Kroos, Valverde, Modric ha sido muy bueno. Es verdad que los primeros 20 minutos han tenido la posesión, más sin crear problemas. ¿Qué tal, Carlos? Aquí Rubén Cañizares de ABC. Suele usted decir a menudo que Nacho es un defensa pesimista. Ayer en la rueda de prensa previa al partido usted fue bastante prudente y elogioso con el City, pero a la vez ponderó lo que iba a hacer su equipo. ¿Ha tenido hoy el Madrid un plan pesimista y eso le ha hecho aguantar ese primer tramo complicado y luego sentirse superior el resto del partido? No, yo creo que es normal que City tiene la posesión. Esto no tiene que volvernos loco cuando tiene la posesión. Lo importante, como he dicho, controlar bien el espacio entre líneas, porque antes o después una oportunidad te puede llegar. A la primera salida bien hecha hemos marcado el gol, y después del gol hemos jugado fútbol muy bien, controlando bien el partido, teniendo oportunidades. Entonces ha salido un partido completo, estamos muy contentos por el partido jugado, ojalá se pueda repetir a la vuelta. Hola, mister, aquí a su izquierda, Alberto Pereira, Onda Cero, en directo para el Radio Estadio Noche. El otro día decías que había poco tiempo para descansar, os habéis quejado por el tema de los horarios en los últimos días porque estaba muy cerca el partido y os ha salido un muy buen encuentro. No sé si te ha sorprendido incluso a ti también el partido, pero ¿crees que con esta semana, ahora con el partido de Getafe, que vas a poder rotar, vamos a ver un mejor Madrid incluso la semana que viene en Manchester? Yo creo que teniendo en cuenta que hemos jugado prácticamente sábado a medianoche, el equipo ha recuperado muy bien, ha hecho un partido a nivel físico muy muy completo, y por cierto ahora tenemos más tiempo para recuperar bien y para preparar bien el partido de miércoles. ¿Qué tal, Carlos? Melchor Ruiz, en directo para el partidazo. Me da la sensación que se ha jugado a lo que tú habías planificado o lo que tenías en mente, es decir, que no te importaba que tuviesen demasiado el balón el City, intentar golpear y conseguir un gol. Pero luego en la segunda parte, cuando habéis seguido esa línea, os la han devuelto. Pero una jugada en la que has protestado mucho porque estabas muy cerca en esa jugada que ha salido, parece, el balón de banda. Sí. No sé cómo lo has visto. Para afuera. No lo digo yo, lo dice la tecnología. Me parece raro que no lo han controlado bien. Pero dicho esto, podía ser que se ganaba 1-0, no es que cambiaba mucho. Pero pequeños detalles, un córner para nosotros, no lo ve, el árbitro no era muy atento. Y lo muestra el hecho que me ha dado la tarjeta a mí, a María, que no jugaba. Y los jugadores, yo creo que merecían más tarjeta en el campo, y no fuera del campo. No era atento. Hi, Carlo. Paul Gilmore from Sky Sports. De Sky Sports. Me gustaría que pudiera responder en inglés, por favor. Me gustaría que pudiera evaluar las posibilidades que tiene en el partido de vuelta y también el gol del Manchester. ¿Cuánto le ha sorprendido en ese momento? Hay que ser capaz de jugar como hemos jugado esta noche. A lo mejor el hecho de que ellos van a jugar en casa van a empujar un poco más, pero la estrategia del partido era buena, no estuvimos preocupados cuando tenía la posesión, no estábamos controlando a nivel defensivo y en la segunda mitad
el partido era completamente distinto. Teníamos más control y hemos sido capaces de mover más el balón y de crear oportunidades. Como he dicho, estamos satisfechos. Antón Meana, en directo en el Agüero de la Cadena SER. Me ha dejado sorprendido su anterior respuesta porque no hemos visto la imagen repetida en televisión. Yo sí. Ustedes tienen comprobado que la pelota sale. Sí, tecnología 3D. ¿Y qué explicación? Bing Sport. ¿Perdón? Bing Sport. Lo ha mostrado. No era la tecnología del VAR, porque si no, no lo veían. ¿Qué tal, Carlos Martín de Oquí Diario? Lo ha destacado Guardiola hace aquí unos minutos, el partido de Álava y Rüdiger para la vuelta. Estaba militado. Obviamente es una buena noticia, pero ¿el partido de Rüdiger te hace duda sobre quién será la pareja central? Bueno, sí. Rüdiger ha hecho un partido fantástico. Claramente destacarlo como todos, porque aspecto defensivo lo hemos hecho muy bien. La verdad es que no nos han creado muchas oportunidades. Ha marcado con un tiro desde fuera, un mano a mano que era fuera de juego con Tibú de Bruin, pero no muchas otras cosas, porque atrás el equipo tenía compromiso. Buenas noches, Carlos. Guillermo Ray para The Athletic. Ha dicho que el equipo ha desarrollado un partido muy completo a nivel físico y me gustaría que analizara el partido de Toni Kroos, de Luka Modric y sobre todo de Karim Benzema, tres veteranos, el partido de hoy. Bueno, ellos son los veteranos, son los que manejan los tiempos del partido en todos. En estos tipos de partidos ellos son muy muy importantes en este sentido, por dar la confianza a los jóvenes de ser convencido que se puede hacer bien. Hacemos las últimas dos preguntas, last two questions. Buenas noches, Pablo Polo de Marca. Hemos visto que Camavinga ha sido un problema para el City. No sé si sea el plan, el gol de Vinicius, que es un golazo en hacer una jugada de Camavinga. ¿Qué valor le da esa capacidad que tiene también, ¿no? De jugar. Bueno, a veces intentamos de quitarlo de la banda porque él también como interior puede crear problemas, sobre todo en la segunda parte con balón ha jugado mucho más por dentro, dejando por fuera Vinicius. Creo que al Camavinga es una garantía en todos los sentidos. También como lateral, defiende, se posiciona bien, está mejorando muy rápido. Última pregunta. Hola, mister. Manuel de Juan para el diario AS. Ha dicho Guardiola que tiene que revisar el partido, pero que se hace ya una idea de cómo piensa plantear la vuelta. Veo que está muy satisfecho con el partido, pero le quería preguntar qué puede hacer mejor el Madrid para mejorar todavía lo que ha hecho esta noche. Bueno, la primera parte... No hemos sido pacientes en la salida, hemos los primeros 20 minutos con balón se podía hacer mucho mejor, como lo hemos hecho en la segunda parte, más paciente con balón porque el espacio lo podíamos encontrar como lo hemos encontrado en la segunda parte, también en la primera parte.